Los gobiernos locales mantienen un relativo estancamiento en la digitalización de algunos servicios. Eso se lee en el último informe del Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROSIC, de la UCR, específicamente en el tema relacionado con TICs y las municipalidades. Los resultados forman parte de los 8 capítulos que contiene este último informe, el cual presentó en diciembre del 2023. Son muchos los datos entrelazados con los análisis que brinda el informe. Por ejemplo, se señala que un 37% de los hogares están desconectados y la justificación que dan los ciudadanos que no disponen de esa tecnología radica en que no la necesitan. PROSIC ha publicado de manera anual su informe desde el 2006, es decir, desde hace 17 años. En lo que importa tendremos a Alejandro Amador y Valeria Castro de PROSIC, quienes brindarán una guía sobre algunos de los resultados. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa de entrevista semanal aquí por Canal 15 UCR. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla y empezamos con este tema, un tema fundamental para el país. Todo lo que tiene que ver con TICs es sumamente importante. Y a propósito de eso, tengo a dos invitados para hablar de este informe que recoge y recopila resultados esenciales para la toma de decisiones. Tenemos a Valeria Castro Obando, ella es la que coordinó este informe del cual vamos a hablar. También ella es profesora e investigadora. Y nos acompaña el coordinador del Programa de la Información y el Conocimiento, PROSIC, y un programa institucional que es realmente importante, Alejandro Amador y se me olvidó, Zamora, el segundo apellido. Bienvenidos los dos y empezamos. Yo quisiera empezar con Valeria preguntándole, ¿cuál es el principal desafío que tiene Costa Rica en materia de TICs para lograr una transición tecnológica que produzca resultados positivos? Y esto tomando en cuenta en general el informe. Hay muchos resultados, hay muchos desafíos y retos para el país, pero dentro de lo que ustedes pudieron apreciar de las investigaciones que ustedes realizaron y en conjunto con sus compañeros, ¿cuál es ese reto que es más importante? Bueno, primero que todo, agradecerle el espacio. Para nosotros desde el programa es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en el programa. Y efectivamente, como usted mencionaba, sí son muchísimos los retos que nosotros identificamos, pero si tuviéramos que canalizarlos quizá en un gran desafío general, creo que podemos dividirlo como en dos vetas principales. Por un lado, tenemos que hablar de la importancia, ¿verdad?, y ese desafío de continuar potenciando los procesos de digitalización en los diferentes sectores de nuestro país, tanto a nivel de los sectores productivos como dentro de, ¿verdad?, las administraciones públicas a nivel local y también, digamos, a nivel de gobierno central, en primer lugar. En segundo lugar, es fundamental que nosotros continuemos fortaleciendo el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país, que es la base para cualquier desarrollo tecnológico que queramos tener. Y en tercer lugar, creo que tenemos que pensar muchísimo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y capacidades vinculadas a la transformación 4.0, es decir, esas habilidades que nos permitan, apalancar, pero tener también, digamos, personas que estén preparadas para tener las destrezas y habilidades necesarias para saber cómo desenvolverse en este mundo tan complejo, ¿verdad?, y con tanta, digamos, avance tecnológico que se está teniendo, pues que sepan cómo generar, ¿verdad?, cómo ser productivos,
qué nichos laborales, por ejemplo, tener, ¿verdad? Y generar innovación, ¿verdad? Que es otro de los grandes desafíos que tenemos. Pero si tuviera como sintetizarlo, creo que esas serían como las tres principales betas. Bueno, tomando en cuenta eso, Alejandro, que ha sido coordinador, y déjenme también felicitarlos porque son 17 años de realizar este informe en donde se han podido sistematizar y concatenar todos los datos que hay en el país. Es importante saber que alguien que requiere consultar información sobre los temas de digitalización, de TICs, ahí está ese informe. Felicidades, Alejandro, porque son las nuevas generaciones. Hace 17 años empezó don Juan Manuel Villasuso, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, y hoy en día están ustedes. Yo querría preguntarle qué mayores oportunidades deberían tener los costarricenses que usted vea en cuanto a los temas de transición y sobre todo proyectándonos en dos temas fundamentales que ustedes lo dicen en el informe, que es 5G y también inteligencia artificial. Tomando en cuenta todos esos datos, ¿qué oportunidades debería tener los costarricenses para poder mejorar y poder dar esa transformación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y aprovecho el comentario inicial, la felicitación, pues para hacer la cuña tan importante de que esa investigación que generamos nosotros y que generan tantas instituciones y programas dentro de la Universidad de Costa Rica son muy importantes para ayudar a esa toma de decisiones, tanto nosotros, que es en el sector, la parte tecnológica, tecnologías de información y comunicación, como todos los esfuerzos que se hacen a nivel de la universidad en todos ámbitos tan amplios. Ahora, específicamente a lo que usted me comentaba ahorita de cómo promover esta parte dentro de la población, dentro de los costarricenses, cómo apalancarlos a través de la tecnología, es tan importante siempre recordar que la tecnología es solamente una herramienta y que finalmente lo importante es el bienestar de las personas. Y pues mucho cuando uno se da, por ejemplo, a temas de hogares desconectados, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía, aunque ya tenemos arriba de un 80% de los hogares en Costa Rica están conectados, tenemos todavía por ahí un poquito menos de un 20%, pero por ahí anda, de hogares desconectados. Y cuando uno se va a las razones de por qué están desconectados, uno ve que un tema muy importante es el de alfabetización digital, que es lo que estaba mencionando Valeria, ¿verdad? Lograr potenciar el uso de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, lograr apalancarse con la tecnología requiere que las personas puedan conocer, digamos, cómo utilizar eficientemente la tecnología. Y ahí entra todos los esfuerzos que se hagan a nivel país, a nivel académico, a nivel del sector público, a nivel de gobiernos locales, en esfuerzos de alfabetizar a la ciudadanía. Es que ya casi nos tenemos que ir al primer corte, pero para amarrar esta idea, hay un grupo importante de más de un 20% de la población costarricense que dice que no necesitan nada que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Yo considero que hay un porcentaje importante de hogares desconectados que dice: estoy desconectado porque no lo necesito. Considero que la gente que dice que no lo necesita, lo que hay detrás de eso muy probablemente es un tema de alfabetización digital. Porque hay que recordar. ¿Y cómo está Costa Rica en la alfabetización? ¿O entrándole a eso? Pues es un proceso como todo. Y creo que siempre a mí me gusta resaltar que en realidad Costa Rica está a nivel latinoamericano muy, muy bien. Y es de los países que más digitalización tiene en todos los sentidos. Uno ve avances, la cantidad de hogares conectados, la cantidad de hogares conectados por fibra óptica, la cantidad de hogares con telefonía móvil, el aumento constante en la velocidad, en la calidad, en los hogares de acceso a la tecnología en general, que Costa Rica en el índice de asequibilidad de Internet está de tercero a nivel mundial, que quiere decir que se cumplen una serie de condiciones que hacen que sea más barato el acceso a Internet en Costa Rica que en otros países, y hay datos que lo demuestran, y eso a su vez tiene un impacto en una disminución de la brecha digital. Es decir, Costa Rica está muy bien, pero a nivel latinoamericano somos de los mejores. A nivel mundial todavía hay mucho que hacer si queremos alcanzar a las grandes potencias. Con eso nos vamos a quedar y nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Estamos de regreso con Lo que Importa y hablando precisamente de este informe que se reveló, que se presentó a finales del 2023. Hay un tema importante que es Fonatel, el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, se me olvida el nombre, el Fondo Nacional Fonatel. Uh-huh. Y resulta que en tiempos atrás siempre había sido señalado de que su trabajo era no el óptimo que se esperaba con los fondos que manejan. ¿Cuáles resultados encontraron ustedes con respecto a este nuevo informe? Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que Fonatel viene experimentando una mejora, digamos que sustantiva y sistemática, aunque paulatina en realidad, sobre su desempeño, desde la forma como se informa, ¿verdad?, de los resultados, de qué se ha realizado, hasta, digamos, mejoras a nivel de transparencia. Eso por un lado. Lo segundo es que sí podemos apreciar, ¿verdad?, que hay programas que han logrado avanzar sustantivamente de una forma muy importante. Inclusive hay experiencias muy exitosas, como el caso del programa de espacios públicos conectados, que llegó a ejecutarse en un 100%, ¿verdad? Y con respecto pues a esto, como lo hemos venido señalando también en otros informes, ¿verdad?, con respecto a la ejecución de los diferentes programas, que es una cartera de 5 programas distintos, es que, digamos, el hecho de esto es que también se ve afectada la ejecución de estos programas por un montón de factores. En primer lugar, hay proyectos, ¿verdad?, hay programas específicos que requieren de la coordinación interinstitucional con diferentes instancias, ¿verdad?, públicas, por ejemplo, desde municipalidades hasta, digamos, instituciones descentralizadas. Por ejemplo, un caso como el de Red Educativa del Bicentenario, donde intervienen tantas instituciones. Falta más coordinación. Falta, digamos, coordinación, por un lado, ¿verdad?, y fortalecerla, y sobre todo también hay un tema inclusive de la información que está disponible muchas veces, ¿verdad?, porque puede ser que los operadores te den, tengan toda la instrucción para poder realizar pues el proceso y lo que sea, ¿verdad?, con las intervenciones y desplegar la infraestructura, pero a veces hay fallos en el tipo de información que se da por parte de terceros. Entonces, la calidad de la información y la coordinación interinstitucional son dos factores que han afectado muchísimo todo lo que ha sido, ¿verdad?, la ejecución de estos programas. Ya. Quisiera yo en este bloque sí pasar, aunque hay muchos aspectos de qué hablar, de los dos primeros capítulos que tienen que ver con estos capítulos son monitoreo de la institucionalidad, TIC y políticas públicas, el segundo es infraestructura, regulación de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Pero hay uno que no podemos dejar de mencionar, puesto que estamos precisamente en toda la campaña electoral de las municipalidades. Y efectivamente, eso es un tema que sí quedó debiendo. Yo creo que podríamos decir que tal vez no pasó con una muy buena nota. No sé si inclusive no pasó, porque las municipalidades no dan la suficiente información, parte de lo que usted estaba mencionando, y hay datos sorprendentes en este capítulo. ¿Cuál sería la información, el resultado que más debemos prestarle atención? Bueno, para empezar, el logro de este año se hizo el cuarto censo de tecnologías de información y comunicación en gobiernos locales. Ese es un trabajo que venimos realizando en Prosigi. Y que usted lo tiene a cargo. Yo lo tengo a cargo, correcto. Para mí es un logro muy importante, algo muy bonito, porque estamos generando información, logrando generar, concentrar la información de cómo se encuentra el sector municipal, una fotografía en los aspectos de tecnologías de información y comunicación. Ahí uno ve que sí hay avances interesantes. Por ejemplo, uno ve un aumento muy interesante en la utilización de drones dentro de los gobiernos locales para catastro, para otros temas. Ahí hay una mejora muy interesante. También hay aspectos de mejora en la calidad del servicio de internet. Actualmente, para el censo actual que hicimos, 97% de los gobiernos locales tienen fibra óptica. Eso es algo muy positivo también. Eso fue una apuesta del país, porque eso es un tema país que sí se logró llegar, impactar a de frontera a frontera. Fue un aumento en la capacidad instalada de fibra óptica que se dio por parte de los oferentes en el contexto de la pandemia, que ya empezó a rendir frutos a nivel del país. De hecho, y yo sé que ahorita estamos hablando de gobiernos locales, pero también en hogares, el porcentaje de hogares conectados por fibra óptica aumentó de manera muy significativa en el último año también.
Pero bueno, regresando a gobiernos locales, lo que sí se ve es un proceso lento en lo que es la digitalización de servicios, básicamente. Ahí lo que uno ve es que los servicios más digitalizados son los que tienen que ver con los que le generan ingresos directos a la municipalidad, al gobierno local, pago de impuestos, pago de bienes inmuebles. Este tipo de servicios son los primeros en digitalizarse porque impactan directamente en las arcas del gobierno local. Tiene sentido. Pero cuando uno se va a toda la parte que tiene que ver con permisos, con otro tipo de servicios, de solicitudes, ahí sí encontramos que en muchos casos menos de la mitad de gobiernos locales ha logrado digitalizar esto. Pero esto no es, es decir, también tenemos gobiernos locales que el 70-75% de los gobiernos locales tienen de 0 a 2 personas en el área de TI. ¿Cómo vas a lograr empujar procesos de digitalización cuando no contás con el recurso humano para realizar estos procesos? Estudiando el informe, en ese capítulo me quedé sorprendida que hay municipalidades que no tienen ni una persona y la mayoría tiene de 1 a 2. O sea, ¿cómo se va a progresar para poder dar soporte a todas las necesidades? De hecho, uno de los grandes problemas, y sé que usted lo ha mencionado, es la parte de comunicación con los ciudadanos de cada cantón. Tenés a un pobre informático que pasa todo el día que conectando la impresora que no sirve, que arreglando el teclado a no sé quién, ¿cómo van a desarrollar proyectos de más largo plazo? Y bueno, la parte de redes sociales también es interesante. Ahí lo que uno ve es que hay aumentos, hay cambios. Por ejemplo, las municipalidades ya están menos en Twitter o X ahora, porque Twitter X ya es algo que ya la gente no está usando. Han aumentado mucho su presencia en Instagram. Por primera vez, más del 50% está en Instagram, porque todo el mundo tiene Facebook, pero ya Facebook se usa menos. Y ya tenemos creo que era como un 13%, pero el dato correcto está ahí en el informe, que ya están en TikTok, por ejemplo, buscando llegar a esa ciudadanía, porque las redes sociales son una herramienta muy importante para generar cercanía con el ciudadano. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Y vamos a, enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con Lo que Importa aquí por Canal 15 UCR. Valeria, hay algo importante, interesante, que debería el público conocer, que es la ley de infraestructura que recién ha sido aprobada y en qué afecta y en qué, o mejor, no en qué afecta porque está empezando, más bien, cómo la vamos a ver, qué resultados obtuvieron ustedes que puedan beneficiar a toda la transformación digital que estamos esperando para dar nuevos saltos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta ley fue aprobada en el 2022, ¿verdad? En junio del 2022, y como tal es muy importante, es decir, es como un digamos que marca un antes y un después en nuestra reglamentación y en la regulación en sí, porque lo que trata es de impulsar los procesos de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de forma ágil, precisa, ¿verdad? Y lo que viene es a promover un conjunto de mejoras a nivel normativo, de reglamentación técnica que hay que emitir también para poder mejorar estos procesos de despliegue o la instalación como tal. Lo cual es muy importante porque finalmente hay ciertos procedimientos o procesos que se llevan a cabo, digamos, que hacen que sea mucho más lento, ¿verdad?, la instalación de la infraestructura en los territorios. Y puntualmente, pues hay una mejora muy específica a nivel local, sobre todo porque esta reglamentación, ¿verdad?, no sé si tal vez nuestro público estará tan familiarizado con esto, pero nuestros gobiernos locales son las instancias que en algún momento, ¿verdad?, tenían una competencia para emitir reglamentación, de hecho la tienen, pero en algún momento podían emitir reglamentos en materia de telecomunicaciones. Y podían poner barreras. Podían poner un conjunto de barreras que finalmente los operadores y la propia gente del cantón muchas veces, ¿verdad?, y los diferentes cantones se quejan, bueno, es que no tengo un buen servicio de internet o no tengo tal servicio disponible. No hay señal. Exacto, pero tiene muchas veces que ver con este tipo de impedimentos. Entonces ley junto con su reglamento, ¿verdad?, lo que buscan es tratar de generar esta reglamentación para decirle a los gobiernos locales y estandarizar procesos y mejorar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo que
querría saltar con Alejandro para que precisamente eso va a impulsar un mayor acceso en los gobiernos locales con respecto al uso de TICs. Claro, y es que, bueno, aquí la problemática que mencionaba Valeria, imagínate un oferente, ¿verdad?, tecnológico, ok, tengo que instalar torres en distintas partes del país y resulta que si voy al cantón tal, entonces necesito un área más grande para instalarla, necesito un área no sé qué, y en el otro cantón más bien me dicen que es que la torre tiene que tener una altura máxima. Y eso son barreras de entrada. Y todo este tipo de barreras de entrada finalmente repercuten en brecha digital, porque básicamente y en costos, en costos, exactamente. Para los ciudadanos entre más costoso también me sea a mí instalar una torre, ¿verdad?, que lleve telefonía, que lleve internet móvil, entre más costoso sea, más necesito que me genere un cierto nivel de rédito. Si esto lo llevas a un cantón, tal vez de zona rural, porque hay cantones que tienen mucha reglamentación, pero que son cantones urbanos con mucha población, y entonces el oferente y se lo aguanta y ve cómo resuelve, pero instala porque le llega a una gran población y le sirve económicamente. Pero si aplicas esto en un cantón de zona rural, se junta el hambre con las ganas de comer, y entonces juntas reglamentaciones con que además no les es tan rentable, y entonces lo que tenés es que esto impacta finalmente la brecha digital de zonas rurales, zonas costeras, zona territorio indígena, por ejemplo. Sí. Con respecto a algo que no tiene que ver con estos capítulos que hemos estado comentando, hay algo que me sorprendió porque, bueno, es también la realidad a nivel de datos del INEC, es que una de las regiones más pobres es la región Chorotega, y ahí es donde se da la mayor incidencia de con respecto al acceso y el uso de tecnologías de la comunicación e información. Sí, de hecho, bueno, la región Chorotega es la región más desconectada del país. Creo que está en un 27, por ahí creo que andaba, 27% de los hogares de la región Chorotega están desconectados. Y ahí uno ve de manera más evidente, digamos, estas brechas que existen en el país, ¿verdad? Y es un círculo vicioso, menos acceso, menos uso, más desconectadas, más pobreza. Exactamente, y no solo eso, sino que además tenés que los hogares conectados, por ser zona rural, hay menos capacidad instalada tal vez de internet fijo, entonces muchos de los hogares que están conectados tienen que recurrir también más a internet móvil, que no tiene las mismas características, que tiene limitaciones de datos. Pero entonces no es lo mismo teletrabajar o educarse a distancia dentro de la GAM que cuando estás en zonas alejadas como la región Chorotega, que no tienen las mismas posibilidades. Sí, para del capítulo de municipalidades, de gobiernos locales, ¿qué otros aspectos serían importantes que el público tenga en cuenta, más tomando de cara y de que ya están las elecciones? Bueno, hablando de las elecciones. Perdón, son temas que estamos hablando aquí, de TICs, que generalmente no se tocan en los debates, ni conferencias, ni exposiciones, pero es necesario tenerlo en cuenta. Justamente, el problema a veces con la parte de las tecnologías de información y comunicación es que como son cuestiones como inmateriales, cuesta más a veces, son menos sexys a veces a nivel político, ¿verdad? Como decían, dentro de los procesos que nosotros hemos tenido en gobiernos locales, dicen, es que la persona que está ahí, el alcalde, la alcaldesa, se puede tomar una foto frente al nuevo parque, pero no se puede tomar una foto frente al nuevo programa de ciberseguridad que metieron dentro de la municipalidad. Y desgraciadamente son temas que tal vez a veces y vamos a lo mismo, temas de alfabetización digital, el mismo ciudadano tal vez no lo conoce tanto, tal vez no tiene tanto interés, y terminan dejándose de lado con lo importantes que son, ¿verdad? Ahí idealmente sería, bueno, para empezar, recordarle a la ciudadanía que vaya y vote, ¿verdad? Porque si ya tenemos abstencionismo en elecciones nacionales, ni qué se diga las elecciones locales, ¿verdad? Pero que se informen, que traten de ver, de leer los planes de gobierno, qué es lo que están de verdad proponiendo las personas en el tema de tecnología. Que usen el internet y las TICs para informarse. Sí. Por supuesto. Y no solo que se informen en tecnologías de información y comunicación, que tal vez es nuestra área, sino en general, ¿verdad? O sea, que se informen y que voten. Le dejo el último minuto para que usted haga un cierre sobre este nuevo informe que entregaron a finales del año pasado.
Bueno, creo que hacer primero que todo una invitación al público que nos ha visto en el programa de hoy para que vayan y consulten los diferentes, como mencionaba doña Alejandra, pues aquí tenemos información, datos que vienen desde aspectos más relacionados con la administración pública, como gobiernos locales, tenemos un capítulo también sobre teletrabajo, tenemos otro sobre habilidades y capacidades del personal docente de la Universidad de Costa Rica en este tema de alfabetización digital, pero digamos desde la parte docente también, y uno sobre ciberdelincuencia también. También muy interesante. Entonces, hacerles la invitación para que lo consulten en nuestro sitio web www.prosic.ucr.ac.cr. Bueno, y darles las gracias por haber participado en este programa de Lo que Importa, porque realmente importa todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información y comunicación. Gracias a los dos, buena suerte y esperaremos ansiosos al final del año el nuevo informe del 2024. Y a ustedes me despido del público y nos vemos la próxima vez.